Bueno, muchachos, venimos hasta aquí a apreciar la naturaleza, que por cierto debemos proteger, pero también venimos a repasar el tema de polaridad del enlace. ¿Repasaron la materia? Claro, profe. Bien, muchachos, ¿y entonces qué entendemos por polaridad del enlace? Profe, es una propiedad de las moléculas que representan la distribución de las cargas eléctricas. Exacto. En alguna generará extremos positivos y negativos en la molécula, como los de una batería. En otros no habrá polos. ¿Cómo la determinamos? Profe, a partir de los enlaces, la geometría molecular y los elementos químicos alrededor del átomo central. ¿Y qué concepto químico es importante para comprender la polaridad del enlace? Electronegatividad, profe. Muy bien, entonces decimos que cualquier enlace en el que haya una diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados va a dar lugar a un desequilibrio de carga eléctrica que va a producir una polaridad en el enlace. Así, por ejemplo, en el enlace hidrógeno-flúor, si observamos las diferencias de electronegatividad entre el flúor 4,0 y el hidrógeno 2,1, vemos que la nube electrónica va a estar mucho más desplazada hacia el flúor y esto va a dar lugar a lo que se denomina polaridad del enlace. Esta polaridad del enlace es una magnitud física denominada momento dipolar. Esto genera una deformación de la nube electrónica con un desplazamiento hacia la mayor concentración de electrones. ¿Cómo así, profe? Es porque hay un desplazamiento de la nube electrónica hacia el átomo más electronegativo. Entonces, para que una molécula sea polar, vamos a tener tres condiciones fundamentales. La primera, que existan enlaces polares. La segunda, que haya electrones no compartidos. Y por último, que los átomos alrededor del elemento central posean distinta electronegatividad. Debemos considerar que estas condiciones se pueden presentar de forma simultánea o independiente unas de otras. Por ejemplo, en el caso del agua, vamos a tener dos enlaces, oxígeno e hidrógeno, que por la diferencia de electronegatividad van a ser polares. Desde el punto de vista experimental, esa polaridad de la molécula de agua puede evidenciarse, por ejemplo, cuando electrizamos una barra de plástico y conseguimos desviar un fino chorro de agua. Sin embargo, en otras moléculas este hecho no ocurre. ¿En cuáles, profe? Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono es no polar, pese a existir una diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno. Se debe a que en ambos extremos de la molécula tenemos átomos de oxígeno que le dan uniformidad a la nube electrónica resultante. Por tanto, será una molécula no polar. Lo contrario sucede en las moléculas polares, donde la nube electrónica resultante no presenta dicha uniformidad. Este es el caso del clorometano. Pese a la disposición tetraédrica de los enlaces, hay una distorsión de la nube electrónica como consecuencia de la elevada electronegatividad del cloro. Podemos ver que se forma un sector parcialmente positivo dirigido hacia el hidrógeno y el otro parcialmente negativo hacia el cloro. ¿Está claro, muchachos? Clarísimo, profe. Entonces, podemos resumir la polaridad de una molécula con algunos conceptos fundamentales como: la electronegatividad es la base para predecir la polaridad de los enlaces y la polaridad de las moléculas cuando consideramos también la influencia de la geometría molecular. Ello se evidencia al interpretar la distorsión de la nube electrónica, que es producto del tipo de elemento que rodea el átomo central
y la presencia de electrones no compartidos. ¿Les parece? Muy bien, profe, muchas gracias. Con gusto, muchachos. Ahora podemos disfrutar la hermosa naturaleza que hay aquí en el río Zapote.